a la familia Babor, especialmente a Alan, que en este día tan especial, que también está medio desconocido. Y compartir con ustedes un mensaje. Hay un relato en el Talmud, que yo estaba profundizando, que te puede servir mucho, mucho para esta nueva etapa. Resulta, es muy famoso el relato, pero todos los relatos del Talmud hay que profundizar y entender cuál es el concepto que los jamín nos quisieron enseñar. Un gentil se acerca a Shammai, al gran sabio Shammai, y le dice: Rabino, quiero que me enseñe toda la Torah en una sola pata. En una sola pata. Quiero que me enseñe toda la Torah. Quiero convertirme al judaísmo en una sola pata. Shammai, que no tenía mucha paciencia por su temperamento, cuenta esta búsqueda, agarró una regla de constructor y lo sacó y le dijo: andate de acá. Este es un payaso. Toda la Torah, ¿tenés idea? El sacrificio que es estudiar Torah y vos querés en una pata. Fue este señor. Era persistente y fue del sabio Hillel. Hillel es conocido por su paciencia, por su dedicación y por su dulzura. Era su temperamento. Y le dijo lo mismo: Rabino, quiero aprender toda la Torah en una sola pata. No hay problema, le dijo. La famosa frase: lo que no te gusta que te hagan, no se lo hagas a los demás, no se lo hagas a tus compañeros. Ahora anda y ponete a estudiar. Por todo el resto, es la explicación de este concepto. Él termina el relato. Muchas preguntas surgen en este relato. Cada detalle hay que profundizarlo. Pero vamos a agarrar dos partes. Shammai lo sacó con una regla de constructor. ¿Qué quiere decir con una regla de constructor? Una regla de arquitecto. ¿Qué quiere decir? Le dijo: mirá este video. La Torah es construcción. La Torah no es en una sola pata. La Torah hay que construir, así como un arquitecto mide, tiene un plan, una obra, tiene tiempo, tiene bases sólidas, le da vuelo. No podés en una sola pata, no existe lo que vos pretendés. Cuando fue Hillel, no es que Hillel discutía con Shammai, también sostiene que es una construcción. Pero le dijo: mirá, yo te voy a dar la base, yo te voy a dar donde poner la columna. Y la columna es: lo que no se dice que te haga, no se lo va a hacer todo. Pregunto a ustedes, querido público, ¿eso es toda la Torah? ¿Es la Torah? ¿Este fin qué tiene que ver? ¿Este sí que tiene que ver? ¿Con lo que no te gusta que te haga, no le hagas al prójimo? ¿Sería bárbaro una Torah de paz y amor? Eso sí, de una Torah humanista, ¿verdad? Y es obvio que es recontra importante lo que le digo y lee. Pero el hombre le está pidiendo: dame la base de todo, en una sola pierna, yo quiero saber toda la Torah. ¿Cómo se asocia este refrán hermoso y muy importante a toda la Torah? Y esto es lo que te quiero transmitir ahora. En esta frase hay mucha sabiduría. Lo que no te gusta que te hagan, no se lo hagas a los demás. No se lo hagas a tus compañeros, la vereda, la que te acompaña. Primero, para saber lo que no te gusta que te hagan, tenés que conocerte a vos mismo. Hay cosas obvias. Si no me gusta que me peguen, bueno, ya sé, no voy a pegar nada más. Pero realmente para conocer tu esencia y saber quién sos vos, qué realmente no te gusta que te haga, qué te provoca dolor, qué te provoca alegría, conocer también lo que sí te gusta que te haga, es un camino de toda la vida. Conocerte a vos mismo, conocer tu profundidad, conocer tu esencia. Ese es el primer paso. Y hay un segundo paso que es muy difícil. El primero ya es difícil, pero el segundo es muy difícil. Conocer que hay un otro. Entender que hay un haber, que hay un compañero. Que en la vida no es egocéntrica. Vivimos en una sociedad que es todo para mí, todo egocéntrico. No, no, hay un otro. Hay un otro que está por afuera tuyo. Y ese otro se divide en dos partes. Una parte que se ve, que son los compañeros de toda la vida. Y hay un otro que no se ve, pero que siempre está, que es Hashem, el que nos da todo. La persona que busca en el camino, ¿qué es lo que a mí no me gusta que me hagan? No se lo voy a hacer al otro. No voy a defraudar ni a mis compañeros, ni a mi gran compañero. Que para descubrir que hay un gran compañero, tienes que ponerte los anteojos
algo acá, me pongo la presión. ¿Qué es? ¿Tengo ganas de ponerme acá un amuleto en la cabeza? No, no. ¿Qué es el tefilín? El tefilín está escrito acá dentro de acá. Que hay un Dios. Que ese Dios creó el mundo. Que ese Dios es único. Que ese Dios nos sacó de Mitzray. Que ese Dios maneja el cielo y la tierra. Que todo lo que me pasa a mí, lo bueno y lo que aparentemente no es tan bueno, tiene un plan. Y es lo mejor que me puede pasar. Entonces, cuando te pongas el tefilín cada mañana, vas a salir a la calle viendo lo que te gusta y lo que no te gusta, y respetando al prójimo, y respetando a los demás, y respetando a los demás. Eso es lo único que quería compartir con vos y con todo este público. Que yo te acompañe siempre. Es un privilegio que vos tengas la creencia a vos y a tu hermosa familia. Que siempre puedas crecer, que puedas llegar muy, muy alto y ser un gran ejemplo para mis hijos.